¿Qué onda, amigos? Tenemos un nuevo regalo de Dragon City en esta cuenta. Una cuenta que no entró nunca porque justamente está baneada. Y yo pensé de que en esta cuenta yo ya no iba ni siquiera a recibir regalos. Pero al parecer Dragon City sigue entregando regalos en las cuentas baneadas. Y esta es una prueba más de ello. Tenemos otra noticia también que dar. Y es que cambiaron el dragón. Ahora es el dragón Draost. El que entregan en el cofrecito cuando te hacen un regalito. Un dragón que los podés conseguir en colecciones, pero ¿para qué vas a completar la colección si ya lo podés conseguir acá el dragón? Así que está bastante bueno. Y bueno, ahora los requisitos para sacar a este dragón gratis, 100 gemas y 2 millones de comida, en mi caso que soy nivel 99, han sido modificados. Mira, si yo cierro esto por acá y vamos a reclamar el regalo, simplemente vamos a abrir este cofrecito y ya me van a dar el regalo, no tengo que esperar ningún otro momento. Abrimos esto y tenemos el dragón Draost, 2 millones de comida y las 100 gemas que nos habían prometido en el juego. Reclamamos y ya está. Bueno, al ser una cuenta que recibió un baneo permanente, aún así me siguen entregando estas recompensas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Dragon City modificó cuánto va a ser el tiempo que tenemos que esperar inactivos en una cuenta para que nos den 100 gemas. Antes solía ser un mes entero, 30 días. Ahora esto ha cambiado y ahora bajó a 16 días. Exacto, amigos. Yo vengo probando esto desde hace unas cuantas semanas y no entré a Dragon City desde hace 16 días exactamente, y el juego ya me entregó las recompensas por no haber asistido en Dragon City por un buen tiempo. Esto no lo hago para motivarlo a ustedes a que dejen de jugar a Dragon City. Es más, si es que tienen una cuenta abandonada, estaría bueno de que vuelvan ahora mismo a este juego y le vayan a reclamar ya mismo sus recompensas gratis. Por cierto, esta cuenta tiene muchas cosas que son baneables, se podría decir, pero bueno, acá tenemos un hábitat mazmorra por acá, otra hábitat mazmorra por aquí, y si eso no era poco, acá tenemos dos hábitats mazmorras más. No, y no, no puedo colocar dragones en esta hábitat, no se puede hacer eso. Otra cosa, no puedo entrar a la carrera heroica. Vengo por acá y le hago clic, lamentablemente me sale el cartel de que estoy baneadísimo. Pero bueno, amigos, ¿qué le vamos a hacer? Y por acá tenemos un edificio exclusivo, el Nido de Deos. Por si no lo conocían, acá lo tenemos. Lamentablemente ya no sirve para nada ese edificio, solamente está ahí de adorno. Así que bueno, amigos, estoy bastante contento porque no tuve que esperar mucho tiempo para poder reclamar mi recompensa de gemas gratis. Y así voy a estar haciendo por varios meses. Voy a poner una alarma en mi calendario cada 16 días y voy a volver a entrar a esta cuenta para llevarme 100 gemitas gratis. Y cuando me las desbanen, que dentro de un año más o menos, ya voy a tener un montón de gemas para gastarlas en esta cuenta. Bastante fácil el truco, así que ya saben cómo aplicarlo en el juego. Bueno, salimos de la cuenta esta que está completamente hackeada y nos vamos directamente a mi cuenta principal de Dragon City, esta cuenta que ya está totalmente legal. El día de hoy ya tenemos revelado cuáles van a ser las próximas recompensas gratis que van a entregar en las colecciones que se vienen próximamente a Dragon City, pero antes de ir a verlas, tengo que poner a potenciar un dragón, el cual todavía no tengo sus orbes, y para conseguirla solo venimos por acá y vamos a abrir estos cofres dorados en donde me pueden tocar 120 orbes del dragoncito eterno Hecaton Kiro. Le digamos solamente dragón eterno. Vamos a abrir esto y a ver si me dan esas orbes. Solamente me han dado 10. Desde que estoy abriendo estas orbes desde los otros dragones que han salido, nunca, pero hasta ahora nunca, me tocaron las 120. Y eso que abrí un montón de estos cofres con eternalitas doradas. Pero bueno, la probabilidad es muy baja y creo que en estos últimos 5 que me sobran no va a salir estos orbes. Pero la esperanza nunca se pierde, amigos. A ver, vamos a abrir esto a ver si me toca. No, tenemos 10 nomás por acá. Por favor, Dragon City, colabora un poco, que me quiero llevar esa sorbe a mi casa. Nada, ya me queda un solo cofre y no creo reclamar las 120 orbes. Dale, chavo, no puede ser. ¿Qué probabilidad hay? Tan baja, ¿eh? Solamente son 2 recompensas y siempre me salieron las de 10, nunca las de 120. Bueno, no importa, amigos. Total, ya tenemos las orbes suficientes para subir de nivel al eterno. Así que escribimos por acá eterno y usamos 6 orbes comodín. ¿En qué se me fueron las otras orbes comodín? No tengo idea, pero bueno. Ah, claro, me dieron orbes por subirlo de rango. Vamos a poner a potenciar este dragón y vamos a terminar rápidamente con la potenciación porque lo necesito para hacer la prueba. Terminamos con esto y ya lo tenemos a grado número 1. Muy bien, y ahora vamos a realizar el combate en la prueba, que acá ya te lo pide a nivel 41, cosa que es imposible si no lo potencias este dragón. Ahí está, nivel 41, colocamos al dragón y empezamos este combate.
empate. Bueno, le damos en automático y que él se encargue de todo esto. Ahí activó su habilidad especial. ¿Qué? Se me movió toda la pantalla. No, se movió toda la pantalla, boludo. No se pudo ver nada. Bueno, ya me lo destruyeron. No sirve de mucho este dragón. Ojo, que puedo perder el combate. No, este dragón eterno lo va a liquidar. Ya está. Ganamos este combate bastante fácil. Y ahora sí, ya tenemos todo listo para seguir reclamando nuestras eternalitas puras. Y ahora venimos a la página de ayuda para maestros dragoneros DC. Una página que si la quieren ir a apoyar, la van a tener en la descripción de este video, ya que sube información antes de tiempo de todas las cosas nuevas que van a llegar próximamente a Dragon City. Entramos en la primera imagen y podemos ver que ahora vamos a tener que recoger unas hojitas de orbes. ¿Pero qué? Dragon City ya se quedó sin diseño. ¿Qué es esto? Está muy gracioso. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las recompensas. Esta recompensa creo que no vale para nada la pena. Nos van a entregar muy pocas orbes y esencias de las peores rarezas del juego. La cosa va a ir mejorando mientras vayamos agarrando flores legendarias y heroicas. Como dicen, esta recompensa de la flor legendaria, vamos a poder reclamar orbes épicas y orbes legendarias, y obviamente las esencias. Y en la de heroico, lo único que tenemos disponibles son orbes heroicas. Esto está bastante bueno, le dio un poco más de dinamismo a esta recompensa y quedó bastante piola. Ojalá podamos llevarnos más, pero no, solamente tenemos una limitación de 3 cofrecitos. Ahora se viene lo bueno. Acá vamos a tener que juntar todas estas cantidades de ítems para poder reclamar las siguientes recompensas: 100 gemas, y estas son recompensas aseguradas. 100 gemas, un banquete M de comida y un cofre L de fichas arcoíris. Y dentro de este cofre nos vamos a encontrar con una ventaja de daño y una ventaja de salud. Y lamentablemente la ventaja Fénix no va a estar disponible para conseguirla de manera individual y asegurada. Va a estar dentro del cofrecito de orbes, lamentablemente. Acá se va a encontrar la ventaja Fénix, y para llegar a ella vamos a tener que invertir dinerito de verdad, amigos. Así que bueno, estas son todas las recompensas. Si las quieren ver detalladamente, van a tener el link de la página de ayudas para maestros DC en la descripción. Y bueno, amigos, ¿cómo van ustedes en su carrera heroica? Escriban en qué vuelta van y en qué nodo aquí abajito en los comentarios, que les voy a estar dando corazón. Espero de que terminen en la vuelta número 15 y que todo el mundo se pueda llevar su dragón heroico. Yo nada más estoy a 2 vueltas de llegar a la vuelta 15. Ya estoy a punto de terminar mi carrera. Así que les deseo la mejor de la suerte, que esta carrera heroica del noble dragón 5 es nuestra. Y maestro dragonero, esto fue todo. Me despido yo y será hasta la próxima. Adiós, maestros dragoneros.